מה זה בדרך ואני הולך עם ראש למעלה כל אחד ובנו בת של מלך ככה היה וככה זה גם עלה יהודים נשמה בוערת בכל מקום ובכל ארץ לא רוצה שיהיה אחרת יהודי אני זה משהו נצחי בני אברהם יצחק ויעקב בני ישראל רבקה רחל ולאה בני אברהם יצחק ויעקב history I've been through ask me where I'm from and I will tell you I'm a Jew and every Jew's a proud Jew not just me my sisters and my brothers never be ashamed to be a proud Jew it's not what you've done it's how he made you so sing this song and spread the pride around you Yehudi ani eternally Bnei Abraham Yitzchak V'Yaakov Bnei Sara Rivka Rachel V'Lea Bnei Abraham Yitzchak V'Yaakov Bnei Sara Rivka Rachel V'Lea Officer, license and registration, please. Here you go. Na 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 na. It's Shabbat, do 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 do. It's Shabbat, do 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 do. It's Shabbat, do 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 do. It's Shabbat. Light the candles, do 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 do. Make it douche, do 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 do, make it douche, do 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 do, make it douche, do 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 do, make it douche.
Shalom, shalom, Toraki. Mr. Adan aquí en Torah News Network. Moisés ha regresado de su encuentro en la montaña con Hashem y ha dado instrucciones muy especiales para lo que se llama el tabernáculo. Hoy me acompaña una experta en el tabernáculo de fama mundial, profesora Cortés. ¿Profesora? Ay, Hola. Shalom. Gracias. Qué amable, qué bueno por tenerme aquí. Gracias. Qué amable. Ay, no me veo. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Ay, estoy en el estudio correcto, ¿verdad? Estudio 2, y usted es Mr. Hernán. Sí, yo soy Mr. Hernán. Hola, sí. Yo, profesora Cortés. Hola. Hola, mucho gusto. Qué bien, ya llegué. Bueno. Ok. Profesora. Ajá. Déjame. Gracias. Claro. ¿Cuáles fueron algunos de los materiales utilizados para hacer el tabernáculo? Sus ofrendas y utensilios. Algunos de los materiales. Usted me está preguntando algunos de los materiales. ¡Wow! Vaya, pero es que tenemos eso es una pregunta muy, muy amplia, Mr. Hernán, maestro Hernán. Le podría decir que se usó oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de tejones, troncos de acacia, de la acacia de la mejor calidad. Increíble. Aceite para el alumbrado, ese aceite estaba maravilloso. Unas especias para el aceite de la unción, que era el aromático. Aquí tengo todas mis anotaciones, que no quiero que se me quede nada. Había maestro o mister. Mister. Habían hasta piedras ónice. Para el efod. ¿Qué más había? Madera, oro, plata, ya dije todo eso. Cucharones, tazones. ¿Qué más le digo? Fuego. Es increíble. Martillo. Sí, el número de materiales es muy, muy grande, es increíble. Sí. Maravilloso. El tabernáculo es una cosa maravillosa. claro, es un profesor. Sí, claro, bueno. Bueno, aquí tengo una más pregunta aquí. ¿Cuáles eran las áreas del tabernáculo? Bueno, como deben saber los chicos acá del Torah Kids. Y el Torah News Network aquí. Aquí en el Torah News. Se dividía en básicamente. Tenemos ahí la ayuda de la aplicación. Esa aplicación de usted le dice en el app. Sí. Pues gracias a esta tecnología hemos aprendido que se componía. Y además en el texto dice que hay un diagrama en Éxodo 26, del 31 al 37, pueden buscarlo, donde va todo ubicado, cada elemento en su lugar. Está el lugar santísimo, que ese es el más puro. Ahí estaba el arca de la alianza. Hermosa, de madera, recubierta de oro. Y luego entonces tenemos el lugar santo. Ahí estaba el candelabro de oro, de una sola pieza, oye. Y también, maestro Hernán, estaba la mesa de los panes, de bread. Sí. De los panes y el altar para el incienso, que le estaba mencionando de las especias que se hacen. También el incienso ahí en el lugar santo. Y luego entonces, pues está el atrio o la corte, el courtyard en el inglés, que le dicen, con velos y columnas y con un altar afuera, con unos cuernos, sí, con unos cuernos así bien bellos y grandes, pero ese altar era de bronce, no de oro, que conste que era de bronce, maestro Hernán, el que estaba en el atrio de bronce, y los utensilios del atrio también de bronce, pero adentro era una pureza pues más alta, así que pues es oro, sí, pues sí, que conteste la pregunta. Sí, sí.
Yo creo que sí. ¿Qué ustedes creen? Entonces, Sí. yo creo que sí, que les contesté la pregunta. Y hay una cita, sí, que hay por ahí. Ajá. Creo que Sí. le contesté. Tiene muchas notas aquí. Sí, Pero porque bueno. hay que venir preparada. Ah, sí. Bueno. ¿Cómo se utilizaba el patio en el tabernáculo? En el atrio o en el patio, Sí. pues ahí era que la gente venía a traer sus ofrendas, ¿vale? Y como dice, conforme a todo lo que yo te muestro, al diseño, como nos dice en el escrito, pues la gente traía sus animales, sus granos, lo que tuvieran, pues ahí lo presentaban a los Sí. sacerdotes, a los levitas. Y pues ahí era que pasaba todo, básicamente, como pueden ver en la foto y en los libros. Miren, aquí yo he traído este libro Sí, tienes ocho libros aquí. que creo que su maestra, que no está aquí hoy, maestra Eva, su esposa, que ella me lo recomendó. Bueno, yo se lo recomendé a ella, claro. Pero como pueden ver, aquí quería mostrárselos rapidito, sí, porque a mí me gustan los libros. Pues como pueden ver, ahí están trabajando. Como lo pueden ver, están trabajando en el patio, en el atrio, y también tienen estas cercas, muy útiles, muy Ah, útiles. qué bueno. Así que. Wow. De verdad, wow. Amazing. I didn't know that. Increíble. Yo no sé. ¿De dónde surgió la idea de esta tabernáculo? ¿De dónde ha surgido la idea de este Sí. ¿De tabernáculo? dónde? Sí. Ay, pero es que esto no fue ni idea, maestro, perdón, Mr. Hernán, esto no fue una idea. Esto, es más, si buscan si buscan en sus Biblias, Sí. en your Bibles, Busca ahora, por en favor. Éxodo 26:30, Úselo aquí, por favor. El verso. 26:30, dice que harás erigir el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado. Diseño que te fue mostrado en el monte. Fue un modelo. Un modelo. No fue Increíble. una idea. Un modelo. Ay. And for all of our English listeners out there and to Torah News Network, what else can you tell us about the tabernacle? Well, oh, now we're talking in English. Okay. For the first temple, well, we're talking, I'm an expert at the tabernacle, but for the first temple, we see a beautiful passage, a beautiful story in 1 Kings 5:5, where Adonai tells, "Tu hijo, or your son, the one I will put in the throne, he will edify me a home, a house, a dwelling place for my name." O sea, he was talking about Solomon, the son of David. We know that he was the one who built the first temple, but the designs were made by his father David. And before that, we know about the tabernacle. So that's why I love the tabernacle and this portion, Terumah, so much, because it gives you so many details and it's so intricate and it's So detailed, yes. So beautiful, and it's just I feel like I'm there every time I read it, and I feel like I learn even more with each year. Obviously, that's the purpose. And I wanted to, did you know, Mr. Hernan, that the wood that Solomon used for that first temple came from the king Tiro or Tyro? Oh. And they were cypress and cedar. Cedar. I didn't know Cedar. that. Oh. They were exclusively from there. They had Yes. Like a deal, like a trade deal. Very yes. interesting. And he helped and he prospered and Oh, it was incredible. helpful. Can you please read that verse for our Spanish listeners as well? Claro. Tu hijo al que pondré en tu trono en tu lugar, él edificará una casa para mi nombre. Es en Primera de Reyes 5:5. Y también, maestro Hernán, si me permite, oye, quería agradecerle a todos los Torah Kids
Y a maestro Hernani aquí presente y a la maestra Eva y a todas las maestras allá me dicen que hay una que, déjenme buscar las notas por aquí. No, me dice que notas. Es maestra Sordalis y la líder maestra Mirna y la maestra Wilma también. Y la maestra Eunice, hola maestra Eunice y a todos esos por aquí chiquitines y chiquitinas que me dicen que también hay unos que no son tan chiquitines ni tan chiquitinas, que también hay que saludarles, oye. Oye, que quiero darle las gracias a una persona muy hermosa que me ha regalado este bolígrafo, que me lo ha traído con mucho amor, y es esa Natalia, a la mamá de mi cuñada. ¡Hala! ¡Mira qué linda! Tenía que aprovechar. Y también quería mencionarles, oye, maestro Hernán, que también vine para acá porque estaba en una conferencia buenísima del templo. Sí. Treasures of the Temple. Tesoros del templo. Oye, pero qué maravilloso. Oye, y que el maestro tenía el mismo apellido que yo, ese profesor, oye, y no estamos relacionados. Yo creo que es su papá. Sí, sí. Es su papá. Ay, pero qué honor. Y Joseph Good. Sí, maravilloso. Le he comprado un libro muy bueno en español de las profecías de Esther. Uf, muy bueno. Pero les quería mostrar, miren esta cosa, qué hermosa. Y aquí voy a encontrar mucha más información porque yo sé del tabernáculo, pero tengo que aprender del segundo templo. Sí, claro. Ya ven que sé más del tabernáculo y el primero, pero del templo hay que aprender y hay que estudiar mucho. Así que gracias por esta oportunidad. Creo que ya dije todo. Hay una herramienta que yo utilizo que es muy buena, que luego se las puedo compartir, porque después piensan que me estoy robando el show, no, esto es de los Tor aquí, sí, y ya sí. Nos tenemos que despedir, pero muchísimas gracias, es que no quería pues dejar pasar la oportunidad de dar todos estos anuncios y estas gracias, porque es muy importante, y estoy muy agradecida, la verdad, sí. espero que les haya gustado. Gracias a profesora, y gracias a Tor aquí. Shabbat shalom. Shabbat shalom. ¿Tú quieres agua? Marcelo, no, we have an opening now at TNN. Send your submissions today. ¿Qué? Marcelo? ¿Qué? I was just changing what? ¿Qué? Shalom. Hey. Shalom. Hey. Shalom. Hey. Shalom. Shalom. Hey. Hola, Tarakis. Hola. Hola, espérate. Hola. Sí. Ahora sí. Hace tiempo no hacíamos manualidad. Por aquí, maestra Eva. Y Mr. Hernán. Haciendo la manualidad. Manualidad, Craft. Queríamos hacer otra cosa, pero ya para la próxima ya verán. Pero para esta vamos a colorear, porque yo sé que a ustedes les encanta colorear. Y ustedes habían hecho uno con maestra Eunice hace tiempo, que tiene también cómo están ubicadas las tribus alrededor del tabernáculo, porque eso lo vamos a aprender pronto, nos estamos adelantando un poco. Pero es que está linda esta ilustración. Que ella quería colorearla, así que la vamos a colorear. Y luego, bueno, mientras yo coloreo, maestro Hernán. Sí. Y yo corté elementos de tabernáculo, pero... Me va a ayudar. Sí, ayuda, y no todo elemento yo corté. ¿Cuáles ustedes no pueden ver en esta ilustración? No pueden ver los que están donde. Aquí adentro, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Así que los vamos a pegar aquí. Luego le vamos a hacer un marco lindo. Sí, y yo corté eso. ¿Sí? Todo elemento con ciclo. Círculos, yo corté. Exacto. Así que vamos a poner musiquita. Es lo que hacemos todo esto y vamos a poner el video rápido. Sí. Muy rápido. Y ya. Muy rápido con Tom Cruise Hand. And go. We'll be right back.
palabra casi, casi final de almost done version. Porque tienen asignación. You have homework. Queremos ver qué ilustración encontraron. Vamos a ver si le podemos incluir el link. A ver si encuentro. Vale. Si no, busquen. Y vamos a ver, queremos admirar sus obras de arte. Queremos ver esa creatividad en acción. Queremos ver dónde lo van a poner y qué van a hacerle del marco. Miren, ¿qué le podemos hacer en el marco? Podemos identificar los elementos, ponerle alguna referencia. Pueden hacer lo que ustedes quieran, utilicen su imaginación. Pero el punto es que esto sea un recordatorio de la Parashá Terumá y de los elementos que el Eterno le estaba dando al pueblo de Israel que, you know, recogieran para la construcción de su casa, de su primera casa móvil. ¿Ah? Sí, sí. Móvil. Móvil. Fue, porque después te hubo el templo, pero el primero fue este. A mí me encanta, miren qué lindo. Thank you. Thank you. Gracias por ayudarme. So pretty. Claro, sí. Y va a estar más lindo, así que cuando nos toque a nosotros, otra vez, pues ya verán la obra terminada, o a lo mejor nos colamos por alguna de las clases y se lo enseñamos. No sé, quién sabe qué pasa. Gracias por conectarse a esta sección de la manualidad, aquí por Torah. Chau, shalom, chiquitinas, chiquitines. Y vamos a dar continuación, luego de ese excelente reportaje de parte de nuestros compañeros de Torah News Network, vamos a continuar en esta sección que siempre estamos esperando cada Shabbat y que es sumamente importante porque estamos expandiendo nuestro conocimiento un poquito más allá de la Torah y estamos aprendiendo más sobre... Estamos hablando sobre Yeshua, nuestro Mesías, el escogido por Dios, Hijo de Dios. Y hemos estado hablando en las... Ya llevamos un tiempito hablando sobre el Mesías y conociendo un poquito más sobre él, ¿ok? Y una de las cosas que hemos dicho bien importante es que Yeshua es la verdad y la vida, él es el camino que nos lleva al Padre, ¿ok? Y Yeshua, cuando estuvo aquí en la tierra, pues, bien importante mencionar que él seguía la Torah. Y en ningún momento enseñó nada que estuviera en contra de lo que el Eterno ya había enseñado a las generaciones pasadas a través de los diferentes profetas, incluyendo entre ellos Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, ¿ok? El Eterno le envió estos mensajes a ellos, estas enseñanzas que han ido pasando de generación en generación hasta donde estamos nosotros hoy día. Y Yeshua cuando vino no hizo diferencia. Al contrario, él vino a continuar enseñando y a decirle, hey, no se nos desvíen del mensaje. Vamos a enfocarnos y vamos a recordar el mensaje original y el plan original del Eterno, que eso es lo que el Eterno quiere que nosotros restauremos. ¿Ok? Esto es un plan de restauración. ¿De restauración de qué, Maestra Soralis? Sí, esa soy yo, Maestra Soralis. ¿Restauración de qué? Bueno, de la creación original del Eterno. El Eterno en Génesis vemos el relato de la creación allá en el jardín del Edén. Y se me fue, hay tantos jardines y por un momento iba a decir el Getsemaní y el otro, y no, el jardín de Edén, que fue el primero, que ahí fue donde hizo al Eterno al hombre, a la mujer, hizo los animales y ahí fue que comenzó toda la creación y todo era perfecto y había armonía entre el Eterno y su creación. Pero esto se ha ido dañando poco a poco y ya no hay tanta armonía, ¿ok? La gente se pelea. Y tú ves afuera en la calle que, pues, no todo el mundo cree y cada cual está jalando para su lado y como que... ¡Ah! 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 Y no queremos eso. Queremos restaurar esa armonía.
¿ok? Y nosotros ayudamos, porque el Eterno es todopoderoso. Pero nosotros estamos aquí con la intención de que la gente nuevamente pueda abrir sus ojos y ver las grandezas del Eterno, porque la gente pues ya no quiere verlo y no quiere creer en él. ¿Y qué problema? Así que nosotros tenemos responsabilidad con toda esa gente allá afuera. Eso, vamos a comenzar con ustedes, con los más chiquititos, para que ustedes vayan creciendo con una base firme y que cuando vayamos afuera no se nos confundan, porque afuera hay mucha confusión. Y no, no se nos pueden confundir, no se dejen confundir con el jeurú de allá afuera, ¿ok? Así que vamos a ver qué está pasando. Ya Yeshua vino, estuvo un tiempo enseñando. Dentro de la palabra del Eterno se hablaba de cuando el Hijo, el enviado por el Eterno iba a venir, iba a morir. Él murió, resucitó, siguió enseñando después de haber resucitado y ascendió al cielo. Y ahora está sentado con el Padre. Y ahora Él nos dejó una promesa que iba a enviar algo para nosotros, ¿ok? Y que nosotros también ahora tenemos la tarea de enseñar, de continuar esa enseñanza, ¿ok? Y aquí estamos, enos aquí. En lo que vamos a estar leyendo hoy está basado en el libro de Hechos capítulo 2. Y este evento no es nuevo para nosotros, porque nosotros lo hemos hablado anteriormente en las parashá, porque se trata de un evento que ocurrió cuando estaban preparándose para la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, ¿ok? Para la fiesta de Shavuot, el mandamiento dice que hay que subir al templo, ¿ok? Y pues la gente de los diferentes sitios subía al templo para entregar su primicia y su ofrenda y presentarse delante del Eterno, como se le había enseñado y habían aprendido de que era el mandamiento. Ahora mismo no hay templo. Por eso es que nosotros no vamos a Jerusalén. Si hubiera templo en Jerusalén, nosotros tendríamos que subir allá. Pero no hay. Pero eso es tema de otro día. Pero volvemos. Para ese entonces sí todavía estaba el templo. Y dice, ahí está, vamos a comenzar. El título que le pusieron está medio raro. Dice lenguas de fuego. Pero no se me confundan, porque no eran de fuego y no eran lenguas así cualquiera. Vamos a leer. Yo estuve estudiando también en la Biblia para poder traer el mensaje correcto y clarito para que todos me entiendan. Un saludito a toda la familia que se reúne con los niños. Ok, vamos a comenzar. Dice, en el día de Pentecostés, pausa, Pentecostés es Shavuot. So, si me escuchan decir Pentecostés, es igual que decir Shavuot. Muy bien. En el día de Shavuot, temprano, dice que alrededor de 120 seguidores de Yeshua se reunían para orar. Pausa. Ahí voy a estar poniendo pausa. Se reunían para orar. Hay tiempos de oración establecidos para nosotros presentarnos delante de la presencia del Eterno, y es a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. ¿Ok? So, si dice que era temprano y que se reunieron para orar, probablemente eran como las 9 de la mañana. ¿Ok? Seguimos. Y de pronto se oye un sonido como el de un viento poderoso que ruge a través de la habitación y llena toda la casa. Y entonces se asienta sobre ellos como lenguas de fuego. Y vamos a eliminar la parte de lenguas de fuego. Yo estoy leyéndolo tal cual, ¿ok? Pero estos son, este libro es una adaptación, ¿ok? Es una interpretación y ponerlo de una manera que ustedes puedan entenderlo. Así que voy a eliminar esa parte de lenguas de fuego. Y vamos a enfocarnos con que ellos estaban reunidos en hora de oración y que de repente se metió un viento recio, así bien fuerte, poderoso, tan poderoso que eso era como que temblaba la habitación. Y entonces pasó algo fascinante. Se posó algo de lenguas, se posó algo sobre ellos que era como de fuego, ¿ok? Y fue un momento
bien, bien brutal, porque se dice que ese era el espíritu del Dios. Y vamos a explicar. Porque es que el espíritu de Dios, Dios se lo daba en aquel tiempo a los patriarcas, como por ejemplo Abraham, a esta gente grande, Moisés. O sea, que él hablaba directamente con ellos y el espíritu de Dios estaba con ellos. ¿Ok? Así que este momento era muy sagrado. Y los discípulos de Yeshua quedaron llenos del espíritu de Dios. Y comenzaron a hablar en idiomas desconocidos para ellos. Pausa. Estábamos hablando al principio que para la fiesta de Shavuot la gente venía de diferentes partes y subía a Jerusalén para participar de la fiesta en el templo. Y eso es bien importante porque no todo sitio se habla igual. Por ejemplo, en Estados Unidos el idioma principal es inglés. Pero aquí en Puerto Rico es español. Pero allá en Jerusalén es hebreo. Pero allí mismo hay gente que habla árabe. ¿Ok? Y alrededor del mundo hay muchos idiomas y dialectos. ¿Qué son dialectos? Que cogen un idioma y lo cambian un poquitito. ¿Ok? Y cambian una que otra palabra que tiene significados diferentes. Por ejemplo, el español de Puerto Rico no es el mismo de la República Dominicana. Sigue siendo español, pero no es el mismo que México. Pero sigue siendo español. Pero no se habla igual en Colombia. Pero sigue siendo español. Pero no se habla igual en Argentina. Pero sigue siendo español. Pero no se habla igual en Chile. Pero sigue siendo español. Ni en Panamá, ni en Perú. Pero nos entendemos. Pero hay ciertas cositas, ciertos detalles, ciertas palabras que nosotros utilizamos que las cambiamos. Y tiende a ser una jerga, un dialecto de esas zonas. Por ejemplo, en mismo Puerto Rico hay problemas con el idioma. Y somos de Puerto Rico. Porque las cosas que se hablan en el área metropolitana, en el área metro, no se habla igual que en el área oeste, o en el sur de Puerto Rico, o en el área central. No. Por ejemplo, les digo yo, hay un dilema entre lo que son las empanadillas y los pastelillos. Y conste, y vamos a dejarlo claro, las empanadillas son todo lo que tenga que ver con... son como si fueran unas empanadas. Y volvemos al tema que son dialectos diferentes, porque para mí una empanada es con masa de yuca, así bien rico, relleno de carne, y se cocina en el horno. Pero una empanada para otras personas es lo que para nosotros es una empanadilla. Pero para, lo que para mí es una empanadilla, que es con una masita de hojaldre. No, la masa de hojaldre no es. ¿Viste? Es que me traen confusión. Anda, hasta yo estoy confundida. Lo que es con masa de hojaldre y que está lleno de guayaba y piña. Y a veces le echan carne, esos pastelillos. ¿Ok? Lo que está hecho con masa de harina, eso es empanadilla. No importa si está lleno de pizza, con queso y salsa, que si con taco, que si con este, que sin lo otro. No. Eso es empanadilla. Que si. No, la gente dice no, que si el doblecito. No, 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 no. Vamos a dejar eso claro. Empanadilla y pastelillo. Eso es como que vino primero el huevo o la gallina. Pero estamos hablando de confusión en dialectos y en idiomas. Y estamos hablando, estoy dando este ejemplo de la empanadilla y del pastelillo, porque es que en Puerto Rico hay un revolú y la gente por las redes sociales se pelea porque cada cual jala por su lado. Diciendo, no se dice así, se dice asado. ¿Ok? Pues cuando la gente subía de diferentes países y llegaba allá, pues su idioma original o el principal a lo mejor no era el hebreo. Algunos hablaban arameo. ¿Ok? No sé, porque ¿sabes qué? Yo no estaba allí. Pero ajá, vamos a continuar y vamos a ver qué estaba pasando. Decía, Jerusalén está llena de gente para el festival. ¿Qué festival era? La fiesta de Shavuot. Muy bien. Y cuando se oye el sonido, la gente va corriendo. Porque, ok, dicen que estaban reunidos en una casa. Otros piensan que ya estaban en el templo. En un área del templo.
La cuestión es que cuando escucharon todo este sonido y este se estremeció y el viento y todo esto, la gente salió corriendo para allá para ver qué estaba pasando. Dice, tenemos que ver por nosotros mismos lo que está ocurriendo con los seguidores de Yeshua. Ahí estaba la gente diciendo como que, espérate, que ese jeblú, vamos para allá, vamos a ver igual. ¡Uy! Vamos a ver qué pasó. Dice, la gente encuentra a los discípulos y presta atención. Y dice, es verdad, lo oímos hablar en nuestro propio idioma. Y estábamos hablando de lo que dijimos, de que la gente venía de diferentes sitios. Y entonces era como que, espérate. Pero si es que le están hablando en inglés, like me. He's talking English. But I know, yo sé español. But my first language is English and he's talking English. ¿Sabes quién puede, you know who can relate like this? ¿Quién se puede identificar? Maestro Hernán. Mr. Hernán, his first language is English. Pero él sabe español. Y él habla español. Ah, pero si alguien habla inglés, él lo entiende mejor todavía. Pero si yo soy de Puerto Rico, mi idioma principal es español, pero yo sé inglés. Y yo voy a Estados Unidos y me espero que todo el mundo esté hablando English like that. Pero out of nowhere, someone starts speaking Spanish y yo entendí español. ¡Ave María, qué rico! Están hablando español, qué chulería. ¿Ok? Y así pasó como que, espera, ¿qué pasó? En vez de a toda esta gente llega allí. Oye, pero tú estás hablando igual que yo. Yo entiendo, yo te entiendo. No estás hablando en hebreo, pero yo te entiendo. ¿Ok? Y si aún aquellos que venimos de lejos, tan lejos como de Egipto, otros de Roma o para allá arriba, lo oímos hablar acerca de las maravillas de Dios. Y ellos entendían. Entendían. ¿Ok? Y algunas personas empezaron a decir, ay, Oscar, esta gente han tomado demasiado vino tan temprano y están borrachos. Eso es lo que la gente empezó a pensar. Mira esto, están borrachos. Pues yo no las entiendo. Ah, porque que si mi único idioma es español y ellos empiezan a hablar japonés, yo no los voy a entender. Y si nunca he escuchado japonés, yo, este está borracho. ¿Ok? Pero la gente ebria, decía la gente, otros decían, oye, pero es que la gente ebria, ponte a pensar, la gente ebria no habla de pronto en idiomas extranjeros. Un ebrio habla en su propio idioma y disparate. No habla en un idioma extranjero y perfecto. Que eso era lo que estaba pasando. ¿Ok? Vamos a seguir viendo qué pasó. Dice que entonces Pedro habla en nombre de los discípulos a la gente. Dice, no estamos ebrios. Estamos llenos del Espíritu de Dios. Como anunció el profeta Joel. Ustedes crucificaron a Yeshua, el escogido por Dios, pero Dios lo resucitó entre los muertos y nosotros somos testigos de su resurrección. Y se arrepiéntanse de sus pecados. Bautícense en el nombre de Yeshua y entonces ustedes también recibirán el Espíritu de Dios. Las palabras de Pedro llegaron a lo profundo del corazón de la gente y recuerdan cómo habían exigido la crucifixión de Yeshua apenas unas semanas anteriores. Ellos empezaron, aprovecharon ese momento, aprovecharon esa habilidad nueva que tenían y empezaron a decirle, mira, esto es lo que hay, estamos hablando de Yeshua, ¿ok? Y si ustedes se arrepienten de las cosas malas que ustedes han hecho, Yeshua es el camino al Padre. ¿Ok? Arrepiéntanse de sus pecados, bautícense en el nombre de Yeshua. Hagan temilar el rito de transición. ¿Se acuerdan el que había hecho Yeshua con Juan el Bautista? Que se sumergió y salió. Pues eso. En el templo había un sitio específico para hacer tevilá. ¿Ok? Así que se le conoce tevilá. Y entonces dice, pero Dios perdona mis pecados en el nombre de Yeshua. Estábamos equivocados. Recuerden que estamos hablando de que se crearon muchas reglas sobre reglas sobre reglas sobre reglas sobre reglas. Y se estaban olvidando del mensaje y se estaban preocupando más por sus
por sus propios intereses que por los intereses del Eterno. En la Biblia hay una parte donde dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, los intereses de Dios los busquemos primero y nuestros intereses serán añadidos. ¿Ok? Dice, estos discípulos dicen la verdad. Yeshua cumple todas las profecías. Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Ok? Dice que después de esto, habían alrededor de 3,000 personas que se acercaron. Y todos ellos hicieron tevilá. ¿Ok? Antes de terminar el día de Pentecostés, que es Shavuot, 3,000 personas creen en Yeshua y son bautizados. A medida que pasan los días, más y más personas observan el amor de los seguidores de Yeshua, los creyentes, y comienzan a reunirse en las casas y a compartir las comidas y todo lo que tienen. ¿Ok? ¿Y qué empezaron? Empezaron a hacer grupitos de estudio y se reunían en las casas y celebraban Shabbat. Porque no fue que dejaron de celebrar Shabbat, no fue que dejaron de cumplir los mandamientos, no fue que dejaron de celebrar la fiesta. Es que ahora abrieron los ojos y están viendo una nueva verdad. No es que vivían en mentira, ¿ok? Es que se están terminando de ver más. Ahora ven más. ¿Ok? Es como que yo te enseño más que aquí y aquí ves mis ojos nada más. Pero si yo echo para atrás, tú puedes ver mi cara, puedes ver mis manos. Y si me echara más para atrás y yo me paro, ve hasta mis pies. ¿Ok? Pues de eso se trata, de que ahora estábamos viendo más. Y se reunían en las casas y hablaban de Yeshua. Y seguían el mandamiento que Yeshua había dicho. ¿Se acuerdan del mandamiento nuevo que Yeshua había dicho? Que vayan y sigan enseñando. No paren de enseñar. Y eso ellos hacían. Siguieron reuniéndose con gente nueva y siguieron enseñando y siguieron aprendiendo. Y mira, hasta hoy, Shabbat Shalom, estamos aquí reunidos, inclusive por internet, y estamos hablando sobre quién. Exactamente, hasta el sol de hoy, día de hoy. Y seguiremos aprendiendo más sobre Yeshua, ¿ok? Así que, hasta aquí. Esta porción. Y nos vemos en la próxima semana con la parashá, con la porción del Mesías. Pero no se retiren. No se me vayan, porque es que por ahí viene Wilma y Maestra Mina con la clase que ahora viene para los niños más grandes, que yo sé que les gusta a todo el mundo, le gusta esto, a todo el mundo le gusta. Es que le gusta la cosa esa, como dice el pastor Huerta. Así que no se retiren, no se me vaya nadie. Hasta aquí nuestra parte, pero seguimos. Así que Shabbat Shalom. Shalom, mis amados niños, nuevamente aquí estamos. Pero qué lindo es el Eterno y qué rápido se va la semana. Y estamos de nuevo en nuestro hermoso día, nuestro día de reposo. Este es nuestro Shalom. Así que yo deseo que todos tengamos un hermoso Shabbat. Qué día más precioso. Y miren, esta que les habla es Maestra Mirna. Y me corresponde enseñarles la parashá Terumá. Y Terumá quiere decir elevar, quiere decir levantar. Y miren qué imagen más preciosa. Porque qué belleza de imagen. Ahí está todo el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Está trayendo. ¿Y qué es lo que tienen ellos en las manos? Mira, la jovencita está trayendo como unas telas, ¿verdad? En diferentes tonalidades. Pero están trayendo también objetos de oro, de bronce, de plata. Ah, porque van a levantar el tabernáculo. El tabernáculo no se ha hecho. El Eterno ya comenzó a dar las instrucciones. Y miren qué pueblo más obediente. Qué hermoso. Miren cómo dan. Miren las caritas de ellos. Cómo están dando con gozo y con alegría. Y vamos a ver. Pero miren qué objetos preciosos. Miren esta vasija acá abajo. Unas bellezas. Es que cuando es para el Señor es lo mejor. En obediencia. Aleluya.
Bueno, pero no podían faltar nuestros amiguitos. Miren ahí a Rafito, miren a Leo, miren a Monín, mírenlos a los tres. Qué preciosidades. Qué lindos son, ¿verdad que sí? Y ellos están ahí porque miren, miren las manitas de ellos. Ellos vienen a darle el saludito a todos esos toraquits preciosos que se dan cita. Shabbat. Shabbat. ¿Y cuáles son esos Torah kids? Ah, bueno, algunos kids, otros no son tan kids, ¿saben? Hay unos que son bien grandecitos, pero aquí los recibimos a todos. De Puerto Rico tenemos a Asunción, a Lizzie, a Ian, a Joseph y a Milena, a Kiarianda, a Sandra y a Milenita, a Neftalí, Dariel y a Naya, a Norilean, a Sebastián, a Joey y Nancy. De la Florida tenemos a Yolanda Reyes. Cuando hablamos de Florida, estamos hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos a Benny y a Carla Leal, a Luz Mascorro. De Argentina tenemos a Cristóbal, a Tiago y a Mía. De Chicago, ¿verdad? De Estados Unidos, USA, tenemos a Isaac, Anicia, Javes. De Panamá tenemos a Samuel Pinto y Alberto. De México tenemos a Ciela, a Mía y a Erika. Pero también tenemos a Kirsia y a Kimberly, a Maite, a Sofía y a Yasna, a Martina y a Cintia, a Kenneth y Mariam de Puerto Rico también, a Ruth y Nazareno y a Max, Sara y Dan, Diana Maciel. Y no todos sabemos de dónde son porque miren, miren lo que dice ahí, miren los letreritos, nombre, país. Y si quieren decir la edad, los que son niños y los que son jovencitos la pueden decir. Los más grandecitos no tienen que decir la edad. Pero nos gustaría saber, ¿verdad? Especialmente su primer nombre y el país de donde nos ven. Así que ahí están debidamente saludados por nuestros amiguitos Rapito, Monín y Leo. Nos vemos luego. Y vamos a continuar. Vamos a bendecir la palabra de nuestro Rey, que es tan bendita y tan poderosa. Y empezamos en español, bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Barejú Adonai Hameboraf, Baruj Adonai Hameboraf Leolam Baed, Baruj Adonai Eloheinu Melech Ha'olam, Asher Bahar Banu Mikor Ha'amamim, Benatam Lanu Ettorato, Baruj Adonai Noten Hatorah. Preciosa que es la palabra de nuestro Rey y bendita. Y bueno, hoy tenemos una Hagadá, bueno, yo la voy a llamar, ¿verdad? Para mí es especial porque yo la escribí, se titula Yo quiero esos zapatos y vamos a ver de qué trata. Estén bien pendientes, ¿vieron esos zapatos deportivos? Qué preciosos son, unos Nike, qué lindos están, ¿verdad que sí? Ay, ¿tú quieres tener uno? Bueno, pues con mucho cuidado porque vamos a ver de qué trata la Hagadá de hoy. Estén bien atentos. Veamos. ¿Viste los zapatos deportivos de Lucía? ¡Wow! Yo me los quiero comprar. Yo también. ¡Uy! Cuestan 180 y mi mamá dice que no podemos gastar esa cantidad en unos zapatos deportivos. Mi papá me dijo que cuando trabajara, entonces yo misma no los podía comprar. Pero todavía no trabajo. ¿Qué hace si le pedimos dinero a esa gente que presta dinero? ¿Y cómo se vamos a devolver si no trabajamos? ¿Podemos pedir tips o algo a la maestra de matemáticas? Milena, no, los maestros no cobran mucho por enseñar, así que no. No, chica, hablo con ella para que nos diga cómo podemos conseguir dinero. Vamos a aprovechar ahora que la maestra está sola y no hay nadie en el salón. Sí, dale, vamos a aprovechar. Sí. Maestra, queremos hablar con usted. Hola, mis niñas, cuéntenme, ¿qué les puedo ayudar? Tenemos un problemita. Queremos comprarnos unos zapatos deportivos marca Nike, pero están demasiado caros. Cuando se lo mencioné a mi papá, me dijo que me los podía comprar cuando trabajara. ¿Y cuándo va a ser esto si apenas tengo 12 años? Bueno, pero ustedes pueden optar por unos zapatos más económicos. ¡Ay, no! ¡Maestra, no! ¡No es eso! Zapatos están súper cool.
Si nosotros se los vimos a Lucía cuando fuimos al mall. Pensé pedir el dinero prestado. O sea, a esas personas que prestan dinero. Pero pensé, ¿pero cómo los voy a pagar de vuelta? Ok. Esas personas son unos prestamistas. O sea, ellos viven de este tipo de negocio. Te prestan dinero, pero cuando te van a cobrar, te cobran un interés. Además que ustedes son menores de edad. A ver, ¿cuánto cuestan esos zapatos? $180. ¿Cuánto? Bueno, él le va a prestar a ustedes 180, pero cuando ustedes le vayan a pagar, le van a pagar más de 180. Hay algunas de estas personas que cobran hasta el 50% de lo que te prestaron. So, eso quiere decir, por ejemplo, en este caso, si te prestan 180, el 50% es la mitad, así que la mitad serían $90. So, que te van a cobrar los 180 más $90 adicionales, que es el interés. ¿Ok? ¿Cómo? Bueno, sí, así como lo oye. Este es un negocio, o sea, ellos prestan dinero para ganar dinero. Pero maestra, eso es como jugar $90 más los 180. O sea, que el total por los deportivos sería $270 más los impuestos. Oh, Dios. Mi niña, así es. Pero nuestro padre nos prohíbe que nosotros le cobremos el interés al pobre. Y que se cobre un interés excesivamente alto. Pero tampoco al padre le gusta que nosotros seamos vanidosos y codiciosos. O sea, ustedes tienen que estar contentos con lo que su papá, su mamá, les puede comprar. Yo estoy segurísima, pero segura, de que cuando ustedes sean adultas y tengan que trabajar y vean lo duro que es ganarse la vida, lo van a entender. Así que por ahora, sean agradecidos, sean felices con lo que tienen y por favor no hagan sentir mal a sus padres, que ellos con mucho esfuerzo le compran lo que pueden. ¿Está bien? No siempre vamos a tener lo que queremos. No había pensado en esas cosas. Gracias, maestra. ¿Sabe una cosa, maestra? Nike no necesita más dinero. Es multimillonaria. Exactamente. Eso así. Y les pregunto. ¿Ustedes están listas para el examen? ¡Ay, maestra! Bueno, ¿cuántos de ustedes se habrán visto, verdad? Como que se proyectaron en esas dos jovencitas que vieron ahí. ¿Cuántos? ¿Cuántos no ven que si aquellos tenis yo los quiero, que si aquellos maones, esos son los que yo quiero? Pero a veces se nos olvida, ¿verdad? Que no trabajamos y que dependemos de papá y de mamá. Y cuando en la casa hay más hermanitos, es mucho más difícil para papá y mamá. Así que estas dos jovencitas están enamoradas de unos zapatos deportivos Nike. Pero los zapatos deportivos Nike cuestan $180. $180. ¿Saben cuánta compra se puede hacer con $180? ¿Cuánto alimento se puede llevar al hogar con $180? Ellas quieren unos zapatos deportivos. Y la mamá de una dice, mira, ahora mismo nosotros no podemos gastar esa cantidad. Y el papá de la otra le dice, bueno, cuando tú trabajes, tú te los puedes comprar. Pero eso lo dicen mucho los padres y es cierto. Es que cuando no trabajamos no entendemos, pero cuando nos toca salir a trabajar y ver lo difícil que es traer el dinero a la casa, tú lo vas a pensar antes de tú ir a comprarte algo así de costoso, a menos que tú tengas un trabajo que tú ganes sobre $100,000 al año, pues a lo mejor te puedes dar el lujo de comprártelo. Pero honestamente, ¿le agradará eso a nuestro Padre Celestial? El Eterno se agrada de eso. Fíjense lo que dice en Proverbios, dice, el que aumenta su riqueza por interés y usura, la recoge para el que se apiada de los pobres. Al Eterno no le agrada tanto ese prestamista que viene a prestar dinero y te va a pedir a lo mejor un 50%, así que tú que no tienes, le vas a pedir 180 y ahora resulta que cuando le vayas a devolver lo que él te prestó, tú tienes que añadirle $90 porque es la mitad de lo que él te prestó, el 50%, y 180 más 90 son $270. La deuda que tenías con él
Se puso así de grande, $270. Eso es lo que te costó un par de zapatos deportivos. Entonces, eso el Eterno no le agrada. El Eterno le dijo al pueblo de Israel: no, tú no puedes ir a pedir, no le vas a cobrar intereses al pobre, pero tampoco al que puede pagar le vas a cobrar un interés excesivamente alto. Y un 50% es demasiado. Y hay gente que cobra mucho más de un 50. Pero también yo le voy a hablar a estas dos jovencitas y qué es lo que dice el libro de Lucas, capítulo 6, verso 25. Antes bien, amar a vuestros enemigos y hacer bien y prestar, no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Así que nosotros tenemos que entender que, miren, todo lo que nosotros necesitamos, el Eterno tiene conocimiento. Y él dice: mira, mira, mira los pajaritos del campo, mira las flores. ¿Tú has visto cómo se visten de preciosas? Ni tan siquiera el rey Salomón se pudo vestir así de hermoso. ¿Qué te está diciendo con eso? Que lo que tú necesitas, él lo tiene para ti. Pero el Eterno no le agrada que seamos codiciosos. Y uno de los mandamientos dice: no puedes codiciar, ni que seamos vanidosos de creernos, porque ahora tengo unos zapatos deportivos Nike que pagué $270 por ellos. Proverbios dice: el que recoge, el que aumenta su riqueza por interés y usura, está recogiendo esa riqueza para el que se apiada de los pobres. El Eterno, esa riqueza se va a caer en bolsillo, en saco roto. Va a entrar en los bolsillos y por un lado se va. ¿Quién es el que la va a recibir? El que se apiada del pobre. Ese es al que el Eterno bendice. Y ustedes lo vieron en la primera imagen. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Viene a traer ofrendas. ¡Qué lindo! Ellos no pensaron en cosas para ellos. Ofrendas para levantar el tabernáculo. Ese es el tipo de gasto, si le vamos a llamar, que al Eterno le agrada. Cuando nos acordamos de hacer justicia y bondad, cuando nos acordamos de ser misericordioso, cuando nos acordamos de darle al que no tiene, eso es lo que tenemos que hacer. Y no pensar en, como le dijo la maestra, pero si hay zapatos deportivos más económicos, pero ellas querían el más costoso. Así que los zapatos deportivos pueden llegar, pero van a llegar en su momento, ¿verdad? Todas esas cositas que queremos en la vida, no es que el Señor no nos las pueda dar, van a llegar cuando sea el momento de llegar, sin entrar en vanidad y sin entrar en codicia. Y como les dije, la parashá se titula Terumá, y Terumá significa elevar y levantar, porque como vieron en la primera imagen, van a levantar el tabernáculo. Apenas el Eterno comenzó dando las instrucciones, porque Él da, como dice el pastor, el blueprint. Él da ¿cómo se dice? Como si fuera un croquis, como si fuera todo el diseño. Él va a dar todo el diseño del tabernáculo. Nuestra parashá de hoy está tomada del libro de Éxodo, capítulo 25, verso 1 hasta el capítulo 27, verso 19. La Haftara, que son los profetas, del libro de Primera de Reyes, capítulo 5, verso 12, hasta el capítulo 6, verso 13. Y el Brit Habasha, o los escritos del primer siglo, o el Nuevo Testamento, de Segunda de Corintios 9, 1 al 15. Vamos a tocar ese solamente. Y vamos a continuar. Vamos a ver. Ok. Yahweh le dio las instrucciones a Moisés, a Moshe, para que le pidiera a cada varón ofrenda para el Altísimo. Esa era, como les dije, para levantar el tabernáculo. Ustedes vieron ahí todas las preciosidades que trajeron. Recuerden que ellos despojaron a los egipcios. Despojaron. Ellos no le quitaron nada. Ellos le pidieron y los egipcios se lo dieron para que se acabaran de él. ¿Y qué le dieron? Objetos de oro, de bronce, de plata y todas las telas y todo eso que ellos tienen. Fue lo que sacaron de Egipto, donde los mismos egipcios se lo dieron para que se fueran. Eso es lo que ellos van a entregar para levantar el tabernáculo, como les dije, de acuerdo al diseño del Eterno. ¿Y cuáles fueron las ofrendas que entregaron? Oro, plata, bronce, unas telas preciosas de color azul, de color púrpura, de carmesí escarlata, que es como un tipo de rojo, lino fino blanco, pelo de piel de pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles teñidas de carmesí, madera de acacia, aceite para la iluminación, especias para el aceite de unción y para el incienso aromático,
piedras de ónice y piedras preciosas para el efod y el pectoral del sumo sacerdote. Ellos están bien entregados, entregando todo tal y como el Eterno lo pidió. Y aquí vamos a ver los objetos sagrados del exterior y del interior del tabernáculo en la Parashat Terumá. Hay más objetos sagrados, pero aquí están solamente los que salen en esta parashá. Recuerden que apenas el Eterno está comenzando a dar las instrucciones. Todavía no se ha construido nada. Están recogiendo y con eso que van a comenzar. Ok, aquí tenemos al lado izquierdo, ven ese humo saliendo. Ese es el altar del holocausto. Ese va en la parte exterior, en el atrio del tabernáculo. Eso va afuera del santuario, pero dentro de ese cuadrado grande, ¿verdad? Ahí adentro, pues en ese atrio, ahí va a estar en el mismo centro del atrio, va a estar el altar del holocausto, ahí que se van a hacer los sacrificios. De frente tenemos la menora, que es el candelero de siete brazos. ¡Qué preciosidad! Y eso va, eso se prende, eso no son velitas, eso no es cera, eso se va a encender ¿con qué? Con aceite de oliva. El aceite es especial que ellos preparan con la oliva. Al lado derecho tenemos el arca del pacto o el arca de la alianza. Y ven los dos querubines, cada uno de pie, uno a cada lado del arca y con las alas extendidas, ¿verdad? Ahí están las dos alas que se encuentran ambas extendidas, mientras ellos están cada uno a cada lado. Y esa arca de la alianza, ahí es que va a descender la presencia del Eterno en medio de los dos querubines. Y de frente aquí en el mismo centro tenemos la mesa de los panes de la proposición. Esos son los panes de la presencia. Son 12 tortas. ¿Por qué? ¿Por qué 12? Porque son 12 tribus. Las 12 tribus de Israel. Cada pan representa a cada una de las 12 tribus. Y ahí, esos son los objetos sagrados. La menora, el arca de la alianza y el pan de la presencia están en el lugar santo, adentro del santuario. O sea, entramos por esa cortina y lo primero que vemos es el lugar santo. A la derecha está el pan de la presencia, la mesa del pan. A la izquierda está la menora y de frente hay un objeto. Ese no lo voy a mencionar porque ese es el de la próxima para allá. Ok, pero afuera, cuando llegamos al tabernáculo, inmediatamente afuera en el atrio, ahí estaba el altar del holocausto. Y vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito del arca del testimonio, que es el arca de la alianza, que es el arca del pacto, es lo mismo. Está hecha de madera de acacia, está recubierta completa de oro puro, con molduras de oro, con aros y varas de oro, porque por ahí es que la van a cargar para transportarla. Esas varas permanecen en todo momento en los aros y adentro iban a poner el testimonio que Yahweh les dijera, que eso lo vamos a ver más adelante, porque esa arca lleva algo adentro. Y yo les dije que entre medio de los dos querubines, ahí es que descendía la presencia del Altísimo. ¡Qué hermoso! El propiciatorio no es otra cosa que, como llamaríamos, la tapa del arca o la cubierta del arca, también está hecha de madera, pero cubierta de oro, con dos querubines de oro a ambos lados del propiciatorio. Iba a tener las alas extendidas, los querubines hacia arriba, las alitas, cubriendo con sus alas el propiciatorio y con las caritas de ellos mirando hacia el propiciatorio, hacia la cubierta, hacia la tapa. Sería la tapa del arca, esa va a ser la tapa del arca y es ahí donde Yahweh se va a encontrar con Moisés, con Moshe, entre medio de los querubines, ¿verdad? No tenemos saber a ciencia cierta cómo eran los querubines. Y hay diferentes artistas que los presentan de diferentes formas. Uno los presentan de rodillas, otro los presentan de pie. No, ¿verdad? Y ahí adentro vemos algo dentro del arca. Pero eso lo vamos a ver más adelante. No lo vamos a explicar hoy. Así que la primera parte es el lugar santo. Pero entonces el Eterno dice, le van a hacer un velo que separe el lugar santo del lugar santísimo. Un velo hermoso, un velo azul que tenía unos querubines al frente. Una preciosidad. Y eso era lo que iba a separar los dos. Y delante del velo iba otro de los muebles sagrados, otro de los muebles santos de ese lugar. Pero eso lo vamos a ver en la próxima parashá. Miren qué hermoso el lugar santo. Y esta área de acá,
donde está el arca de la alianza se llama el lugar santísimo. Y continuamos. ¿Vieron qué preciosidad de velo? ¡Qué belleza! Tiene dos querubines y es azul. Una belleza, una preciosidad. Miren qué lindo. Miren a la derecha la mesa con los 12 panes. Miren a la izquierda, porque estamos por acá, ¿verdad? Así que a la derecha están los panes, a la izquierda está la menora. De frente está este mueble. Ahí está uno de los sacerdotes. Y detrás del velo está el arca de la alianza. Y si ustedes ven, esas son las cortinas del templo, de ese, perdón, del tabernáculo. Todas esas cortinas son una belleza, son una preciosidad, hechas tal y como el Eterno dijo, una belleza. La mesa de los panes de la proposición, vamos a ver, también está hecho de madera de acacia, cubierto de oro puro, con molduras, con bordes de oro, con aros de oro, igual que la otra pieza para introducir las varas y poderla transportar, igual que el arca de la alianza. Y se iban a hacer platos, cucharas, vasijas, tazones de oro para las libaciones, porque había unos momentos en que derramaban el vino. Así que eso se utiliza para esa libación. Y sobre la mesa van los panes de la proposición que están delante de Yahweh continuamente. Aarón y los hijos. ¿Y cuáles eran los hijos de Aarón? Era Nadab, Abiú y Eleazar. Así que Aarón y sus hijos colocaban las 12 tortas de pan hechas de harina. Ay, a mi parecer, yo puedo oler esas 12 tortas de pan riquísimo. Pero ese pan se tenía que reponer diariamente, todos los días. Y cuando lo iban a reponer por pan fresco, los sacerdotes, todos los sacerdotes podían, ¿verdad? Tenían la autorización para comerlo, para consumirlo. Se comían ese pan y ponían un pan fresquecito todos los días. Y ese pan se ve riquísimo. Y vamos a ver la menorá de 7 lámparas, de 7 brazos. También era de oro puro, con 3 brazos a cada lado. Pero tú sabes qué era lo grande que tenía la menorá, que no es que hicieron la base y la dejaron aparte y después hicieron cada uno de los brazos para pegárselos a la base. No, la menorá estaba hecha de una sola pieza. Así que ese artífice que vino a hacer la menorá, él fue tallando y martillando y haciendo hasta que la hizo completa de una sola pieza. Ahí no había nada injertado, ahí no había nada adherido, ahí no había nada pegado. Todo era una sola pieza. Y esa menorá tenía que estar encendida día y noche. Se encendía con aceite de oliva y tenía que estar ardiendo continuamente, continuamente. Recuerden que les expliqué que dentro del tabernáculo esa es la única luz, no hay más luz que esa. Así que cuando el que entraba en el tabernáculo, todo era oscuro, solamente esa luz. O sea, no había oscuridad, estaba la menorá encendida, pero no había otra luz, no había luz solar. Esa era la única luz. Ok, ¿Por qué yo sé que esa era la única luz? Porque habían unas capas de cortinas sobre el tabernáculo, pero también las paredes del tabernáculo estaban hechas de cortina color azul, púrpura, carmesí, ¿se acuerdan? Escarlata, ¿se acuerdan de las ofrendas? Ahí están. Eso era para las cortinas del tabernáculo, pero también por la parte de arriba, eso tenía que llevar unas cortinas para cubrirla de la lluvia. Unas cubiertas de cuando viniera la lluvia, cuando cayera nieve. Así que en la parte de arriba había unas capas también de diferentes cubiertas. La primera estaba hecha, era una tela de lino fino y era de diferentes colores, azul, púrpura y carmesí. Después venía la segunda cubierta, estaba hecha de piel de cabra. Después venía la tercera cubierta, estaba hecha de piel de carnero. El carnero es el esposo de la oveja. Piel de carnero teñida de rojo. Y después venía la cuarta capa, que es la última. Esa capa tenía que ser bien fuerte, parecía hecha como si fuera un cuero bien fuerte. ¿Por qué? Porque esa es la que está cubriendo el tabernáculo con todo lo que va a estar adentro. La tiene que cubrir de las inclemencias del tiempo, de cuando llegan las lluvias, como les dije, y la nieve. Así que eso tiene que estar cubierto, esa última capa. Por lo tanto, si ese tabernáculo
tiene unas cortinas por todos los lados, que vienen siendo las, como si fueran las paredes. Las paredes estaban hechas de cortinas. Las cortinas tenían unos diseños hermosos de querubines, unas preciosidades. La parte de arriba tiene cuatro capas de diferentes cubiertas, que fueron las que le mencioné. Por lo tanto, ahí había mucha luz solar. Prácticamente no entraba la luz solar. Así que, ¿qué pasaba? Que cuando el que entraba ahí, cuando entraban los sacerdotes, yo me imagino que ellos entraban con esta única reverencia, porque lo único que está encendido, la única luz, es la de la menorá. Pero entonces todo está hecho de oro. Todo lo que está dentro de ese tabernáculo es en oro. Así que cuando esa luz da, como que todos esos objetos brillando, yo me imagino que eso tenía que sentirse como si hubiera la presencia del Eterno ahí dentro. Así que ellos tenían que entrar con esta única protocolo y reverencia, como ellos sabían que tenían que hacerlo. Por eso es que el que entraba y había pecado podía morir, porque hay que ir a estar la presencia del Eterno Rey. La única luz que iluminaba esa área oscura, como les dije, la menorá. El atrio es toda esta parte de afuera. Ven, ese es el santuario, pues todo lo que está afuera, todo lo que está afuera, lo iban a hacer también, toda esta parte de afuera, que son las paredes, lo van a hacer de cortina de lino torcido, como les dije, de diferentes colores, y van a tener columnas y bases de bronce y de plata. Todo lo que está dentro del lugar santo y el lugar santísimo es de oro. Todo lo que está afuera es de bronce y de plata. Ok, bien importante. Y mírenlo aquí, miren el velo que cubría el lugar santo del lugar santísimo con los querubines, qué bello. Miren aquí al sacerdote ministrando ahí. Y miren aquí todos los demás, el pan de la presencia, la menorá, todos los demás objetos, qué preciosidad. Una cosa hermosa, hermosa, hermosa. Y vamos a continuar. Vamos a ver el altar de bronce. El altar del holocausto, donde se sacrificaban los animalitos que eran, ¿verdad?, específicamente para las ofrendas. También el altar del holocausto iba a estar hecho de madera de acacia, iba a ser de forma cuadrada y da la especificación. No es rectangular, es cuadrado. Todo lo demás es rectangular, pero el altar del holocausto tenía la misma medida por los cuatro lados. Es cuadrado. Tenía cuatro cuernos cubiertos de bronce, porque está toda hecha de bronce. Las varas de acacia para transportarla también estaban cubiertas de bronce. Era madera, pero ahora en vez de estar cubierto todo de oro, todo lo que está fuera del tabernáculo, en el atrio, está cubierto de bronce. ¿Ok? Le iban a hacer calderos y paletas para recoger las cenizas, tazones, los garfios, los braseros, todo era de bronce. Recuerden que el animalito después hay que, de qué manera lo van a sacar, ¿verdad? Hay que pincharlo algo para poderlo sacar de ahí, porque el animalito, algunos se tienen que consumir, habían unas partes que se tenían que consumir en el fuego, pero habían otras partes que se consumían y se comían. Así que todo ese utensilio es para uso del altar del holocausto. El Eterno pensó en todos los detalles. ¿Y dónde iba a estar el altar? Ese altar del holocausto lo iban a situar en el centro del atrio y era el altar mayor. Le llamaban el altar del holocausto, le llamaban el altar mayor y le llamaban el altar de bronce. Era hueco porque ahí era que metían el animalito. ¿Qué animalito? Pues podía ser un becerrito, una oveja, una cabrita, una paloma, porque era para el sacrificio. Y ese animalito tenía que ser perfecto y sin mancha. Ok. Y hay otras piezas, pero eso se va a explicar en la próxima parashá. Ok, y ahí termino. Así que con esta imagen ahí terminamos. Este es el Eterno dando instrucciones. Ellos no han empezado a hacer nada todavía. El Eterno dando instrucciones. Ya recogieron las ofrendas y ya se hicieron las instrucciones de cómo van a hacer el altar de bronce, de cómo van a hacer la mesa de los panes, de cómo se va a hacer la menora. Ya ellos recibieron las instrucciones. Así que tenemos que esperar en las próximas para allá, ahí, porque ahora él tiene que buscar quiénes son las personas que van a trabajar en todo eso. Así que él tiene que buscar lo mejor, los mejores artesanos, los mejores artífices, lo mejor de lo mejor, porque esto es bajo las órdenes del Eterno, con el diseño de él. Vamos a ver
Primera de Reyes, capítulo 5, verso 12, hasta el capítulo 6, verso 13. Y vamos a ver cómo conectamos esto con la Torah, con lo que acabamos de estudiar. Bueno, Yahweh le dio sabiduría e inteligencia a Salomón. ¿Se acuerdan del rey Salomón, verdad? Que una vez oró a Yahweh y le dijo, él estaba orando y él hacía todo como Yahweh pedía. Y Yahweh le dijo, dime, pídeme lo que tú quieras que yo te lo voy a dar. Y él le dice, dame sabiduría, inteligencia para gobernar este pueblo y reinar sobre ellos. Y el Eterno le dijo, pues como no me pediste riqueza, yo te voy a dar sabiduría. Pero hizo uno de los, el rey más rico que tuvo Israel. El rey Salomón, fíjense que cuando, antes de David morir, el Eterno le dijo, David, tú no vas a ser el que me va a levantar un templo a mí. El templo me lo va a levantar uno de tu descendencia. Y era el hijo de David, Salomón. Así que el rey Salomón se propuso construir un templo en honor a Yahweh, en cumplimiento de la promesa que Yahweh le hizo a David, de que su sucesor, el sucesor de David, que es Salomón, era el que le iba a construir un templo al Eterno. Así que él, el Eterno le dio a él la sabiduría y la inteligencia. El rey Hiram de Tiro le proveyó a él toda la madera de cedro y de pino que quiso Salomón para el templo, porque con eso es que él va a levantar, va a empezar a construir. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de él le dijo, bueno, yo te doy la madera, y Salomón le dijo, pues a cambio de eso, yo te voy a proveer alimento para tu corte. Y miren, sí, ese rey Salomón era un rey próspero, que miren esto. Él le dio 20,000 cargas de trigo y 20,000 medidas de aceite de oliva. Santísimo. Entendemos que el rey Salomón era el Eterno, verdaderamente lo hizo inmensamente rico. Y con eso es, pero fíjate, con toda esa riqueza, él va a levantarle un templo al Eterno. El rey Salomón reclutó en Israel. Dijo, bueno, yo necesito, vamos a ver los hombres que van a trabajar para este templo, para levantar el templo. 30,000 obreros, y él los envió al Líbano para que buscar la madera. Y en las montañas él tenía 70,000 cargadores y 80,000 canteros. Puso además 3,300 capataces al frente de toda la obra. Los capataces son como los supervisores. Esos son los que van a estar supervisando que todo se haga de acuerdo como Salomón lo ordenó. Así que, si ustedes se ponen a analizar todo eso, él tiene un gentío trabajando. Ok, estamos hablando casi como 180,000 personas trabajando, más los 3,300 capataces, que son los supervisores. Y ahí los vemos a todos, cada uno trabajando, ¿verdad? Para lo que el Eterno lo llamó, porque cada uno el Eterno le dio unas capacidades, unos talentos. De la cantera, Salomón mandó extraer grandes bloques de piedra de la mejor calidad, porque con eso él va a echar los cimientos del templo. ¿Cuáles son los cimientos del templo? Pues la parte de abajo del templo, lo que lo va a sostener. Si esos cimientos son fuertes, el templo nunca va, ante una tempestad, el templo no cae. Así que él mandó a extraer los grandes bloques de piedra de esas canteras. Los obreros del rey Salomón y del rey Hiram tallaron la piedra, labraron la piedra para el templo. ¡Wow! Eso es tremenda obra la que están haciendo ellos ahí. 400 años después de la salida de los israelitas de Egipto. 480 años, estamos hablando de casi 5 siglos. Casi 5 siglos. Y ahí fue, casi 5 siglos después, es que el rey Salomón, ¿verdad? Está Salomón y él es el que comienza la construcción del primer templo. Ellos tuvieron un tabernáculo, que es como llamarle un templo portátil, que ellos lo desmontaban, lo cargaban y se lo llevaban. Ahora van a hacer un templo fijo. Yahweh le dijo al rey Salomón, si tú andas según mis decretos y tú obedeces mis leyes y tú cumples mis mandamientos, la promesa que yo le hice a David, yo la voy a cumplir. Yo voy a vivir entre los israelitas y yo no los voy a dejar jamás. Eso es lo que el Eterno le dice a Salomón. Y aquí vemos, fíjense que cómo conectamos esto. Bueno, porque en la Torá habla de la construcción del tabernáculo. Aquí va a hablar ahora de la construcción
del templo. Y ambos lugares, en ambos sitios, va a descender la presencia del Eterno. Uno que es removible, portátil, lo podemos cambiar de sitio. El otro que es fijo. Vamos a la Brit Hadasha, que son los escritos del primer siglo. Está tomada de 2 de Corintios, capítulo 9, 1 al 15. Miren qué sencillez. Miren la cara de estos personajes aquí en la imagen. Esto es una familia hermosa. ¿Y qué dice? Son bendecidos los que dan con alegría y no como obligados. ¿Y a quién se está refiriendo? A todo el que da, a todo el que trae ofrenda. Y ustedes recuerdan la primera imagen cuando empezamos la parasha, ¿verdad que sí? Todo el pueblo trayéndole ofrendas a Moisés para poder levantar el tabernáculo. Y miren lo que dice 2 de Corintios. Son bendecidos, son felices. El Eterno bendice a los que dan con alegría, a todo el que da, no al que da obligado, porque el que da obligado va arrastrando los pies porque no quiere dar. Vamos a ver a Yeshua en la parashá. Vamos a buscar a Yeshua en la parashá. Qué imagen más linda. Es un corderito precioso. Yeshua es nuestro tabernáculo. ¿Por qué yo sé que Yeshua es el tabernáculo? Porque si Yeshua dijo, yo soy la luz, yo soy la luz de este mundo, pues entonces Yeshua es la menorá que está en el tabernáculo. Si él dijo que él es el alimento, que él viene, que dice, cuando hicieron la última cena, ¿se acuerdan? Que él les dio del pan y tomaron del vino, y él dijo, tomen y coman porque este es mi cuerpo. Así que él es el pan, él es el alimento, él es lo que los alimenta. El alimento que recibimos de él, que es la palabra, que es el alimento espiritual, ese es Yeshua. Y en la mesa de los panes, ahí lo vemos. Él es el sumo sacerdote que está ministrando e intercediendo ante el Padre por nosotros. Hay una pieza que le van a hablar de ella en la próxima parashá, delante de la cual el sumo sacerdote iba y quemaba algo y se elevaba estos olores hermosos, y el Eterno los recibía como olor grato. Pues ese sumo sacerdote, ese es Yeshua, porque Yeshua está en la presencia, en el lugar santísimo. El único que puede entrar delante de la presencia del Eterno Dios es Yeshua. Él es el animalito del sacrificio. En estos tiempos se sacrificaban los animalitos en el altar de bronce, en el altar mayor, ¿verdad? En el altar del holocausto. Y ese animalito era una vez al año, cubría en Yom Kippur, cubría los pecados del pueblo por un año entero. Pero ahora Yeshua es el animalito del sacrificio, pero él no cubre los pecados por un año, ni tan siquiera él los cubre. Él te va a quitar el pecado una vez y para siempre. Él nos va a limpiar, nos va a dejar limpio. No va a haber pecado en nosotros. Eso es lo que hace Yeshua. Aquel animalito cubría el pecado por un año. Yeshua quita el pecado una vez y para siempre. Yeshua no tiene que volver a morir. Yeshua no vuelve a morir. Cuando Yeshua venga, viene como el león de la tribu de Judá. Ya no viene como el siervo sufriente a morir en un madero. El sacrificio de él fue una vez y para siempre. Él es la ofrenda del sacrificio, la ofrenda perfecta. Y como Yeshua es el tabernáculo, nosotros vamos donde Yeshua para establecer una conexión con nuestro Padre. Pero ¿saben algo? Nosotros también podemos ser el tabernáculo, porque aquí adentro nosotros tenemos que ser luz al mundo. En nosotros tiene que haber el pan, que es la palabra. Así que si hay luz, hay palabra. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, por consiguiente, nosotros somos un templo también. Nosotros podemos ser el tabernáculo también. Así que nosotros en Yeshua y Yeshua en nosotros, qué cosa más hermosa. Sea bendito el nombre de nuestro Rey. Vamos a aplicar esto a nuestra vida. Vamos a aplicar toda esta parashá terumá a nuestra vida. Nosotros estamos llamados a hacer actos de justicia, misericordia y bondad, y no nos vamos a cansar jamás de decirlo y de repetirlo. Tenemos que hacer actos de justicia y bondad, de misericordia, porque a eso fuimos llamados. Miren este hombre auxiliando a este que está tirado en el camino, y lo más probable, ese no es ni tan siquiera de la misma tribu de él, o ni tan siquiera de su mismo pueblo. Es de otro, pero sin embargo, miren, va a auxiliar a uno. ¿Por qué? Porque lo necesita. Eso es lo que nosotros hacemos cuando nosotros damos. Cuando el pueblo de Israel fue a entregar las ofrendas, estaba haciendo un acto de justicia.
Cuando nosotros le damos al que pide alimento, al que no tiene, estamos haciendo un acto de justicia. Nosotros somos el templo, aquí dentro de nosotros, como ya les dije, habita el Espíritu Santo. Y si habita el Espíritu Santo, el Señor está habitando aquí dentro de nosotros. La sabiduría es el temor y la obediencia a Yahweh. Y la inteligencia es el tener conocimiento del Altísimo. Si tenemos, miren, si los gobiernos de las naciones hubiese sabiduría y obediencia a la ley del Eterno, con esos dos elementos se puede llevar, dirigir a una nación a tener siempre shalom. No tendría que haber guerra, pero tiene que haber sabiduría y obediencia a Yahweh. La sabiduría es el temor, ¿verdad? Y es la obediencia, y la inteligencia es el tener conocimiento. Tenemos que conocer al Eterno y tener obedecer su ley. Si nosotros hacemos eso, miren, yo les aseguro que una nación puede tener el shalom, shalom del Eterno. Aleluya, sea bendito el nombre de nuestro Rey. Somos el tabernáculo del Eterno, porque en nosotros mora el Ruah, el Espíritu de Yeshua. Yeshua es nuestro santuario viviente, y él habita entre los que guardan y observan la Torá. Y eso lo hemos dicho en otras ocasiones. Podemos vivir en santidad y ser una ofrenda de amor preciosa y perfumada para Yahweh. Sea bendito el nombre de nuestro Rey. Eso es lo que el Eterno nos pide, que vivamos en santidad, que vivir en santidad, vivir separado para Él. El mero hecho de yo tratar y buscar cumplir con los mandamientos del Eterno, con eso yo me separo del resto de la nación que nos siga al Eterno. ¿Se dan cuenta? Esas naciones que viven como les da la gana y como ellos entienden que deben vivir. Pero cuando se levanta una nación que busca obedecer la ley del Eterno, esa nación está separada para él. Aleluya. Quizás por eso es que las naciones que rodeaban a Israel no la querían. Y todavía hoy en día no la quieren, porque tienen su ley, porque buscan obedecer al rey de Israel. Y ellos no pueden entender eso. Ellos no pueden entender que puedan adorar a un Dios, porque ellos entienden que su Dios es el soberano. Pero el soberano, el único, es el eterno rey de Israel. Glorioso y poderoso, y hemos llegado al final de esta parashá preciosa, porque qué bello es estudiar todos esos objetos, todos esos muebles que van dentro del tabernáculo. Qué hermoso es saber que el Eterno mismo le dio las órdenes, las directrices, el diseño a Moisés para levantar el tabernáculo. Qué bello. Y aquí vemos ya al final. Recuerden que ustedes cuando entren a ver, ¿verdad?, la parashá, y estén aquí conectados, ¿qué van a hacer? Le van a dar un clic y le van a dar like, me gusta, y después otro clic y le van a dar share, que es compartir, porque ustedes no se quieren quedar con esto para ustedes solito. Ustedes quieren compartir todo esto que han aprendido con los demás que ustedes quieren que conozcan al rey de Israel. Recuerden que por eso Israel, nosotros somos Israel y somos el pueblo escogido. ¿Escogido para qué? Para llevarle el mensaje del Eterno a todos los demás que no lo conocen. Que hay un soberano rey que es eterno, que es bueno, que es justo, y que envió a uno a morir en un lugar nuestro por nuestros pecados. Sea bendito el nombre de nuestro Rey. Bueno, y aquí tenemos a todos esos maestros que dan clases, que trabajan, que aman enseñarle a ustedes, a nuestros niños, a todos los niños de Puerto Rico y de todas las naciones, porque estas enseñanzas son para todos los niños. Y queremos darle las gracias a todos esos maestros preciosos, esos maestros que aman enseñar: maestra Eunice, maestra Eva, maestro Hernán, maestra Victoria, maestra Soralis. Ellos atienden los niños de 2 a 9 añitos, pero también tenemos a 3 maestros que atienden a los niños de 10 a 12 años: maestra Maleni, maestra Wilma y esta servidora, maestra Mirna. No me canso de decirles que es un honor y es un privilegio trabajar para ustedes, mis niños y mis jovencitos. Es un honor y un privilegio traerle a ustedes la enseñanza y ser partícipes de que ustedes tengan su formación en la Torá. Los amo en el amor de Yeshua. Me despido de ustedes. Shabbat Shalom. Nos vamos a ver en la próxima parashá. Bueno, yo
creo que la próxima parasha la va a dar Vilma, maestra Vilma. Nos vamos a ver como quiera, porque yo lo voy a buscar. Yo voy a ver la carita de cada uno, las caritas de estos niños que están aquí en la imagen. Me despido de ustedes. Shabbat Shalom. Y recuerden, no se les olvide, Shabbat no ha terminado. Este puesta de sol a puesta de sol. Bueno, nada más para recordárselo. Bye. Los amo en el eterno amor de nuestro rey. Shabbat Shalom. Bye bye. Mucho. Shabbat Shalom. Bye. Mis amados niños, hemos llegado a la parte final. ¿Y qué queda? Pues nada más que la oración sacerdotal. Así que ya están todos listos con su talí, con papá y con mamá, y vamos a recibir la bendición sacerdotal. Llevaré jeja Adonai de Ishmereja. Y a él Adonai panapeleja bifuneja. Isa Adonai panapeleja. Diasem leja shalom. Y así bendeciréis a los hijos de Israel, dijo Yahweh, y yo los bendeciré. Shabbat shalom.